en vivo en la Crónica Central. Hoy jornada récord de contagios. En las últimas 24 horas se han registrado 20.870 nuevos casos. En Córdoba, 1.843. Y se plantea una posibilidad de aplicar restricciones. Restricciones esencialmente a la nocturnidad. Y es en consecuencia que hay distintos rubros, distintos sectores sumamente preocupados, angustiados ante la posibilidad de que estas intenciones se concreten. En ese marco aparece el rubro de los eventos sociales, de las fiestas, y allí la tenemos conectada a Lorena Scalerandi, representante efectivamente de los eventos privados, para analizar un poquito esta situación y cómo están transitando efectivamente este momento de tantísima incertidumbre. Lorena, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Antonella. ¿Cómo te va? Buenas noches a toda tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Lorena. Antonella es la productora, Sime, acá al frente tuyo. ¿Cómo estás? Gracias por el contacto. ¿Cómo estás, Sime? Bueno, en primera instancia, ¿cómo se transita este periodo donde hay reuniones, donde se está analizando la situación y se plantea que en las próximas jornadas, específicamente el viernes, podría haber anuncios? Bien, la verdad que nosotros, desde la flexibilización de nuestra actividad en la modalidad de bar-restaurante, hemos llevado adelante los protocolos, se han cumplido, no solo de parte de nosotros como propietarios y como controladores de conducta, sino que los asistentes vienen muy predispuestos a un protocolo, mantener el distanciamiento, al uso del barbijo en los momentos de circulación. Hoy en día no es fundamental la lucha de poder bailar, de volver a la pista. La verdad que lo que se lleva adelante es la celebración, ya sea de una boda, un 15, hemos estado realizando egresados, en donde hemos logrado como incluir a todos los asistentes a un evento. ¿En qué sentido hablo de la inclusión? En que en realidad estábamos acostumbrados a una modalidad en donde veníamos, cenábamos y luego pasábamos a una pista de baile. Hoy en día, mediante locución, mediante actividades y demás, hemos logrado que toda la gente pueda celebrar un momento, una situación amena, poder controlar. La verdad que mediante los protocolos que se han implementado, nosotros llevamos adelante nuestra actividad en excelentes condiciones, poseemos listas de invitados y demás, en donde no hemos sido notificados los eventos sociales privados de tener casos de contagio de COVID por asistir a nuestros eventos. Lorena, todo un dato, ¿no? Que no se hayan registrado casos de COVID positivo. Y con respecto a estos periodos, ¿no? De tantísima incertidumbre, ¿cómo impacta eso en el ámbito laboral, estos espacios como generadores de empleo? Porque evidentemente ustedes podrían flexibilizar más actividades con respecto al rubro del cual pertenecen. Y por otro lado, ¿cómo impacta en aquellos que desean generar una celebración, que desean invertir de alguna manera en lo que ustedes hacen? Bien, en principio, representando al rubro, lo que es ADESPA, que no solo representa a los dueños de salones de fiesta, sino a todos aquellos dependientes que trabajan para poder concretar un evento, en realidad nos afectaría muchísimo. El 14 de marzo se ha cumplido un año en donde nuestra actividad ha sido restringida y de a poquito nos estamos recuperando, cuesta muchísimo, siguen las deudas de salarios, de impuestos, de servicios. Entonces la verdad que volver a un retroceso sería totalmente inviable para nuestra actividad. En segundo plano, somos conscientes que tanto 15 años como bodas, egresos, son situaciones que la verdad que se llevan adelante una sola vez en la vida, en la familia, y no van a pasar desapercibidas. Este año nos ha demostrado que así nuestra hija cumpla 15 y no estén habilitados los locales comerciales para realizar dicha actividad, la gente se reúne en la privacidad, en donde no hay medidas sanitarias, en donde no hay exigencias para cumplir. Entonces creemos que somos una herramienta muy importante para evitar aquello que se le llama la clandestinidad o la falta de medidas sanitarias que sí llevan a los contagios. Por otro lado, o sea, la gente se ha acostumbrado, vuelvo a repetir, la gente le interesa reunirse en un lugar con protocolo porque incluso siente la tranquilidad propia, ¿sí? De sus invitados, de sus asistentes, de ellos mismos como agasajados. Es totalmente viable. Quiero hablar un poco también de las medidas que implementamos los salones de eventos, más allá del alcohol en gel, del distanciamiento, de la sectorización distanciada y demás. El hecho de tenemos hoy en día locutores que llevan adelante animaciones, interacciones, voces en off que plantean recordándole a cada momento los asistentes en qué situación sanitaria nos encontramos y de recordar de cumplir este protocolo. Lorena, ustedes vienen aplicando de modo correcto el protocolo.
específicamente pensando en que no se han planteado brotes, no se han planteado contagios. Y esa aplicación correcta del protocolo los hizo tener esperanzas en un momento de que las posibilidades para su rubro se iban a incrementar, se iban a facilitar, como por ejemplo poder comenzar a bailar, tal vez en las burbujas, tal vez bailar en las mesas. Y esta situación sanitaria actual les plantea un parate a ustedes, es decir, no pueden avanzar. Comentarte, nosotros recibimos, la verdad, mucho apoyo de la Municipalidad de Córdoba, en donde realmente creo que han entendido nuestro rubro, han encontrado la vuelta en qué punto flexibilizarnos y demás. Y de hecho, hace 15 días atrás estábamos en las tratativas de poder ya llevar adelante el tema de la burbuja de baile. ¿Qué es para pasar en limpio la burbuja de baile? Es un sector al lado de la mesa donde van a estar parados aquellos que estaban sentados en esa mesa, que es un núcleo familiar, que es una familia. No pasaba más de eso la burbuja de baile. La verdad que había muchas expectativas, mucho entusiasmo, y bueno, ahora toda esta situación. Nosotros no nos desenfocamos de la situación sanitaria que se está viviendo a nivel país, incluso a nivel mundial. Sí somos conscientes de esta situación, pero a la vez somos una herramienta para evitar que la gente se junte en otros lugares, ¿sí? Nosotros somos auditados, realmente las autoridades nos controlan, se está tomando medidas con aquellos lugares, aquellos locales que no cumplen con las medidas de protocolo. Entonces sentimos un fuerte apoyo de las autoridades, de la parte de espectáculos públicos para nuestro rubro. Necesitamos que se nos siga escuchando y necesitamos que no se vuelva para atrás esta situación. Ya es un pedido desesperado, ¿sí?, de parte de todo el rubro que representamos. Perfecto, Lorena. Ha sido muy amable con respecto a este panorama a partir del rubro del cual sos parte. Aguardamos posteriormente las medidas que se anunciarían el día viernes y el deseo es que el impacto sea lo menor posible. Muchas gracias. Esperemos que así sea. Muy buenas noches, sí. Bueno, ahí está entonces Lorena Scalerandi, representante de este rubro, ¿no?, de eventos privados, fiestas y salones que efectivamente se encuentran sumamente afectados y con enorme incertidumbre ante este incremento constante de casos positivos para COVID-19.